Buenas noches a todos, bienvenidos a la Taberna de Rol, a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, que jugamos por aquí cada dos semanas. Antes que nada, como siempre, agradecer a todos los que hacen posible nuestro stream. Max, que hace la música de la preintro, la intro, ya volvemos, el outro, un genio. Hablando de genio, Luke, que hace las animaciones de la preintro, la intro, ya volvemos, todos los overlays que ven, que están bárbaros. Los emojis para el chat los hacen Krosnik y Akira. Y finalmente, nuestro productor, director y otros términos que terminan en OR, que lo podemos llamar, que sostiene todo Lion, nuestro host. Tenemos unos anuncios para hacer. El lunes... perdón, me confundí de día. Arrancamos nuestra nueva sección de crear juego de rol en vivo, que si no pudieron verlo, lo vamos a estar subiendo para el diferido el próximo lunes. Estamos a nada de nuestra participación en el Carnaval Rolero, que va a ser el domingo 28. Vamos a estar con León hablando de rol. Tenemos unas cosas ahí interesantes para compartir. Vamos a estar dando una charla. Y bueno, no se pierdan nuestros últimos videos del canal de YouTube, que hay reviews de Candlekeep y de Talla, los libros de quinta edición. Y revisamos todas las herramientas para DMs y lo nuevo para las clases que traen estos manuales. Queremos aprovechar también para recordarles que, como todos los años, en enero vamos a tomarnos vacaciones. De la taberna vamos a descansar un poco, así podemos armar el nuevo año con todas las ganas. Y se vienen cosas muy interesantes que vamos a ir soltando de a poquito, revelando la información. Por último, estamos planificando una nueva tanda de donaciones, como logramos juntos hace unos meses con la Federación Argentina LGBT. Queremos que todo lo recaudado de nuestro cafecito esta vez vaya para la organización Pro Patas de Rosario, que está pasando por un momento realmente difícil y ellos siempre ayudan y siempre están. Si quieren conocer su trabajo, les dejamos su Instagram, que ahora lo vamos a estar poniendo aquí en el chat. Así que es por una muy buena causa, así que súbanse a esta movida, acompáñennos, que en todo lo posible vamos a aportar a esta movida. Y sin extendernos más, vamos a comenzar con nuestra historia de vampiros de esta noche. La última vez que dejamos a nuestros protagonistas, estaban visitando el refugio de Luca después de una serie de eventos complejos, vamos a decir, que se fueron sucediendo a lo largo de la noche. En ese momento teníamos a un Sebastián que volvía de alimentarse, volviendo a visitar esta obra en construcción y volviendo a aprovechar lo que tiene bajo la piel alguno de los empleados de la misma.
Al regresar y a reunirse con sus compañeros, el compañero de piso, podemos decir, de Luca, había notado algo extraño en esta tumba improvisada que llamaba su hogar al jardín de frontal de Luca. Este individuo que había sido encontrado en su momento espiando el refugio del Tremere de los reparadores de reputaciones, había tenido un destino, digamos, trágico en las manos de este espectro que convive con nuestro querido Luca. De la tumba y de la tierra removida se habían alzado unas pequeñas flores, unos dientes de león, estas flores silvestres, amarillentas, en algunos lugares muy comunes, pero en algunos lugares casi inexistentes. La tierra comenzó a moverse y este cuerpo comenzó a estremecerse de su lecho de tierra. ¿Cómo reciben esta visión nuestros protagonistas? Si mal no recuerdo, Luca había abierto la puerta, se estaba llegando, tenía una pala en la mano. ¿Y qué vas a hacer con esta la tierra, esta latente que tenés? Lucas se da vuelta con la pala en la mano y grita hacia adentro: Henry, saca bolsas de la cocina, las grandes, de consorcio. Hay otro muerto. Por favor, rápido. Bueno. Y se da vuelta. Entonces, quiero estar claro. Sí, Sebastián y Lucas están los dos en el jardín, viendo cómo esta figura, este cuerpo, se empieza a alzar de su improvisada tumba. Ay, Dios. Y Henrietta recibe el pedido, podemos decir, la orden, sí, de ir a la cocina. Claro, la única mujer la mandan a la cocina. Tremendo. ¡Qué mal pensado! ¡Tremendo! Tremendo. Tremendo. Luca, al momento que decís lo que decís, sabés que viene un vuelto. Sí, pero con esta malcabian todos son vueltos e intereses. El cuerpo, podemos decir, esta figura que ya prácticamente no tiene facciones reconocibles porque la tierra pegada con la tremenda humedad de la ciudad se empieza a alzar, empieza a caer pedazos de pie de tierra aglomerada y toda esta masa oscura solo contrastan unas pequeñas pelotitas amarillas, unos dientes de león que abandonan sus raíces y caen a un costado. Lo próximo que va a suceder es que esta figura se va a levantar. ¿Pueden tomar alguna acción ahora o esperar a ver qué sucede? Siempre seguro que se defusiona eso, va bárbaro. No. Luca todavía tiene la pala en la mano, pensó que iba a tener que escarbar, pero al parecer se encargaron de eso bastante rápido. Así que... ¿Lo querías sacar? Es que iba a salir tarde o temprano. Más temprano que tarde. ¿Familiar tuyo? No. ¿Me miras? Ayúdame y te explico cuando lo tengamos adentro. Dale, Seba. ¿Qué necesitas que haga? Primero... ¿Que me ensucie con toda esta lluvia y el barro? No, o sea, bueno, sí, perdón. ¿Pero qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Es que... supongo que es un zombie. Tenemos que... Pensaba meterlo en la bolsa rápido, llevarlo adentro rápido y ahí... No tengo idea cómo se matan.
¿Un zombie? ¿Un zombie? ¿Cortándole la cabeza? Eso. Con la pala. Pero no puedo hacerlo acá afuera. Para cuando la conversación continúa, las figuras se empiezan a incorporar. Henry, la bolsa. Una especie de espasmo. Seba le arrebata. Le arrebata la shovel. No me sale la pala. ¿Cómo salió el castellano? La shovel. Nunca ve que se le va. La shovel. Se la arrebata. Y así como se la arrebata, va sin dudarlo y le da un. Con la parte metálica en la cabeza al zombie. El zombie se está levantando mientras ustedes están discutiendo esto. El zombie se va levantando y empieza a hacer un movimiento así, como decía, medio como un espasmo. Como quien está por vomitar o por toser. No llegás a ver qué es lo que va a hacer. No parece estar emitiendo mucho sonido tampoco. Y descargás con toda tu fuerza y todo tu peso. Llovelazo. A la altura de lo que asumís que es la cabeza. Sí. Eso es lo que estás haciendo bien. Exactamente. Vamos a tirar fuerza más armas cuerpo a cuerpo. Más potencia. Uy, no. Es que le vas a pegar con potencia, ¿no? Podés decidir no utilizar tu fuerza sobrenatural. Yo. Si quieres. Ahí voy. No se me está abriendo la puta. Me dijiste fuerza, armas cuerpo a cuerpo. Más potencia, si es que vas a usar potencia. Sí, quería sí, sí, potencia. Dijo el tipo. Sí. Y estaba... así fue como. Quería cortarle la cabeza. O sea, ¿le va a dar tipo de canto o le va a dar tipo de... De canto. Esto sería un tiki. Esto es tiki, wiki. Ahí va. Tres éxitos. Okay. Sí. Permiso. Arreglados de menos. Sebastián descarga con ambos brazos sosteniendo la pala. Al moverse con este vaivén, no llegas a conectar a la altura de la cabeza, pero sí a la altura del pecho. Sentís como el metal de la pala se clava un buen palmo, te diría. Y sentís la resistencia de hueso, de carne. Tu idea es, ¿cuál con este movimiento? ¿Clavarlo al suelo? ¿Empujarlo para atrás? ¿Tenés alguna idea? ¿O simplemente querías hacerle daño? Yo, mi idea era pegarle en la cabeza y tratar de cortársela, pensando en que toda esa carne iba a estar podrida y tipo como que... Digamos. Sí, no tiene la consistencia que tenían los cadáveres, por ejemplo, que dispusieron para Gonzalo, por ejemplo. Ah, ok. Es algo diferente lo que está pasando acá, evidentemente, algo distinto. Bien. Si esto es un cadáver, no es uno común y corriente que pasó varios días pudriéndose, o no es lógico. Y no, okay. Está levantando. Con el golpe se le queda clavada la parte metálica en el pecho. A esta altura, por acá, más o menos... Es muy difícil calcularle porque esto es una... Puro, sí, sí, sí. No tiene los rasgos muy... muy... Okay. Pero le entra, sentís. Que entra, impacta. Esto realizó, seguramente hizo daño. Y después de esto, al ver que como que quedó medio clavada la parte metálica de la pala, le va a dar una patada en el pecho para tratar de que se caiga. De echarlo para atrás, sí. Bien. Haceme otra tirada, esta vez con pelea. En vez de armas cuerpo a cuerpo, usa pelea. Fuerza más pelea más potencia. A todo esto, Luca, vos podés hacer algo si querés. Sí, no sé si Henry está viniendo, así que me meto rápido para ver si Henry está viniendo. Y agarrar si me está dando. Pasaron la bolsa. Un turno son muy pocos segundos. O sea, ok, entonces me metí adentro para buscar la bolsa porque vi que, bueno, Seba agarró la pala. Y... Bien. Ahí tiré. Okay.
podés utilizar un punto de fuerza de voluntad para repetir hasta tres dados que no sean de hambre, que en este caso son tus tres fallos. Tenés tres éxitos igual, pero... Vamos a manejarnos ahí. Vamos a ver cómo sale. Eso, tira dos veces, ¿eh? Porque tengo poquitos dados. Sí, sí, nos engañan los sentidos. Mira con la cara que te mira Conan. No, pero tengo pocos dados. Claro, che. Voy a agarrar más. ¿Sabes qué? Ahora voy a agarrar más dados. El impacto este es. Sentís que tu pierna lo empuja. Pero, como que. Al principio se deja empujar y cae con la espalda contra lo que sería el montículo de tierra. Pero apenas lo apoyás contra el suelo, sentí como la pierna empieza a ir hacia vos. Pero sus brazos no te están agarrando el pie. Okay. Parece que te está moviendo con su propio pecho. Pala clavada en el... cerca de la clavícula y todo. Bien. Esto tiene bastante fuerza, Sebastián. Esto competiría con fuerza con vos. Pregunta. ¿Puedo usar ese impulso como para también aprovechar y sacar la pala y para luego caerle con la pala derecho hacia el cuello? Bien. ¿Vos querés hacer una maniobra para hacer un tercer ataque? Claro, aprovechar. Perfecto. Justamente que me está impulsando para atrás para yo poder sacar la pala y luego tirarme arriba. Sí, esto ya sería otra vez armas cuerpo a cuerpo. Pelea, fuerza, armas cuerpo a cuerpo y potencia. Y él va a hacer una tirada enfrentada contra vos. Uy, cómo estoy con los tres. ¿Por qué tres? Bueno, tres no está mal, ¿eh? Perdón, que voy a agarrar más dados así no me... No te critican. Dios, me voy a morir de un infarto. Soy como Ordóñez. Soy como Ordóñez. Pobre Ordóñez. ¿Dónde están mis dados? No están, Lordi, se fueron. Aquí están los rojos, los negros, todos. Ahí está, estos los vamos a guardar. Y vamos a hacer esto a pedido de Luca. Se escuchó esa cantidad, ¿no? ¿Está bien esa cantidad? Bueno. Sí. Ah, porque antes era, me parece que era una guasa. No, antes solo estaba intimidando. Sí. Ahora bueno, Seba, vos intentás sacar la pala sale. Sí. Y cuando descargás, sentís que algo detiene la pala. Oh. Esta vez no se clavó en el pecho otra vez de la criatura. La criatura sostiene con sus manos. Que es lo primero que realmente ves, que tiene otro color que no es el oscuro de la tierra. Las manos toman la parte metálica de la pala y empiezan a empujar. Sentís como unos ojos de un color amarillento, pálido, se fijan en los tuyos. Parece que fueran velas a la distancia. Quizá... luciérnagas. Ese tipo de luz bien, bien pálida, como si fuera ciertas luces que se ven en la lejanía, en el campo. La pala empieza a moverse hacia vos. Sentís como empezás a retroceder. Un paso atrás, dos pasos atrás, la criatura se empieza a levantar. No es suficiente para realizar daño. Pero si querés volver a utilizar la pala, vas a tener que forcejear con la criatura porque no parece estar soltando. Pedazos de tierra empiezan a caer por sus facciones. Y finalmente, muy cerca de tu cara, una especie de tos. Y una parva, podemos decir, de tierra y polvo cae sobre tu camisa. Ay, no. ¡Innecesario! Y el sonido se hace presente.
Bien. Luca, vos entraste. Sí. Buscando a Henrietta a ver si está, se está apurando, está viniendo. Vos sí. Escuchás un forcejeo afuera. Henry sale de la cocina con una bolsa de... una bolsa negra. Bien. Cuando la ves a Henrietta, sentís en la parte de, o sea, de afuera de donde venís, sentís ese sonido. Ok. Gracias, Henry. Luca agarra rápido, se está por la vuelta y dice, por favor, vení a ayudar. Y sale disparado hacia la... hacia la entrada de nuevo. Y puedo usar sentidos saborizados para, no sé, entender algo de... ¿el chabón este que tengo afuera? Sentidos agudizados, particularmente. Sentidos agudizados es una cuestión sensorial, o sea, agudiza tus sentidos. Pero, sí. Como dijimos otras veces, solamente puede detectar cosas que estén ahí. Cosas que se puedan detectar con los sentidos. Ahí va, entonces sería sentir lo invisible. Eso puede llegar okay. A encontrar cosas más, más particulares. Ok. Sentir lo invisible. Si no me equivoco, es... solución más Auspex o auspicio, no, creo que es astucia más Auspex. Sí. Quedamos de vuelta. O resolución. Ver lo invisible. Sí, se puede con, en este caso. Puedes tirar resolución. En este caso puntual, es resolución. ¿Es resolución? Sí, porque no es algo que se está escondiendo específicamente de vos, sino que okay. Es algo que no se ve a simple vista. Bien. Tengo uno, ¿no? Sí. Acordate de tu dado de hambre. Sí. Recuerden que pueden enardecer, por supuesto, para aumentar sus, sus tiradas. En este caso, tenés un crítico, son 4 éxitos. Ok. Sí, hay algo que se nota, algo similar a lo que has visto otras veces. No sé si es el mismo, del mismo tipo de energía, pero es muy similar. Hay algún tipo de hechicería de sangre en juego acá. Cerca de la altura del pecho, cerca de la herida que le hizo Sebastián, tu Auspex revela una especie de orbe. De la cual desprende una especie de humo. Es de un color muy similar al de sus, al que reflejan sus ojos. Sí, probablemente, o sea, todo indica que es hechicería de sangre. Es casi un hecho de que un vástago hizo esto. Jamás habías visto algo así. No, ni a palos. Bueno, no esperé, Henry, supongo que estoy en entrada. Y lo que voy a hacer es intentar rodearlo al chabón para envolverlo desde atrás, o por lo menos la cabeza, con la bolsa. I'm trying to help. Henry, ¿vas a salir también vos? ¿Le vas a dar la, la bolsa a Luca? Sí, creo que la bolsa fue arrebatada de mis manos. Sí, perdón. La desesperación. Este individuo, podemos decir, si lo podemos llamar así, va a intentar arremeter nuevamente contra Sebastián y va a hacer una tirada enfrentada con vos, Luke. ¿Conmigo? ¿Concha, no? Y sí, si vos estás intentando, intentando taparlo con una bolsa. Sí. Yo te tiro dos daditos. Esto sería... no sería armas cuerpo a cuerpo, sería más pelea. ¿Por qué? No estás queriendo agarrar con una... ¿Pelea solo? Fuerza más pelea. Pelea más potencia, si tenés, digamos. No, olvídalo. Fuerza. Bueno, no tiene desventaja el zombie. Ojalá. Porque está flanqueado, ey. Claro. Fuerza. Pelea. ¿Por qué? ¿Con qué me quieren probar? Con reglas de. Lordi, si enardezco, primero tengo ajá. Que hacer. Y sí. La tirada de enardecimiento o después de que tiro todo. La haces, no vas a tirar con más hambre en esta tirada porque la fallas. Ok. La contamos como después. ¿Son 3 dados más? 2 dados más.
dos dados más. Entonces esto es pelea, fuerza. Bueno. Ahí ya. Ok, y ahora tiro el enardecimiento, así no me olvido. Obvio que fallo porque Luca no puede enardecer sin fallar. Damn. Tu hambre, Luca, aumenta en dos. Ay, sí. Tus sentidos empiezan a intentar detectar algo bebible dentro de, este, de esta criatura. Sin éxito. Te empezás a desesperar un poco porque realmente estás forcejeando con algo de lo cual no te puedes alimentar. Te encontrás pensando, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es el punto si no me puedo alimentar? Pero ese pensamiento rápidamente se vuelve a diluir en tu psiquis ante el peligro inminente, porque si bien esta criatura tiene una fuerza considerable, le intentás poner la bolsa, si bien no lográs atraparlo en la misma, sí lo retrasás y lo molestás lo suficiente para que no llegue a atacar a Sebastián. Bien. Lo observo. Pero sentís el olor. Es como una especie de olor a húmedo, olor a podrido, olor a encierro. Y ves como estas dos luces pálidas que tiene por ojo se empiezan a alejar de Sebastián y empiezan a enfocarse en vos. Sentís el aliento, los dientes amarillentos y un poco de polvillo que sale y te va a intentar morder. ¿Los demás qué hacen? ¿Dejó la pala? ¿Dejó de forcejear con la pala? No, está forcejeando con la pala con vos. Está forcejeando y está tipo... La está sosteniendo, no está queriendo hacer nada, solo la está sosteniendo. Y se dio vuelta para morderlo a Lucas. Para mirar a Lucas, sí. Ok. Voy a... Sebastián va a intentar desde el mango de la pala traerlo hacia él. Y gracias a que habéis pedido estos cuchillos. Y con este cuchillo va a intentar asestárselo en la cabeza, porque no tienen la idea de este oro, ¿eh? Y piensa en, bueno, las películas dicen que hay que darle en el cerebro. Así que se lo va a tratar de traer encima y asestarle el cuchillazo en la cabeza. Bien, eso es fuerza más arma cuerpo a cuerpo, más potencia. Total failure. Ah, no, nada que ver. ¿Qué fue eso? Perdón. Creo que nada, ¿no? No vi lo... No sé de nada. No. Ahí, ahora sí. Ahí va. Dos éxitos. Tu cuchillo se clava en algún lado de esta zona. Sentís que entra hacia adentro de la cabeza. Evidentemente hizo un daño que pocas criaturas podrían soportar, pero esta criatura se mueve todavía. Oh, come on, man. Al momento que soltás la pala para hacer el cambio, él también la suelta. Okay. Henry, yo me acerco, quiero... quiero quedar mirando, o sea, quiero estar a la altura de la cabeza, de, no tirarme al piso, pero... ¿Me explico? Sí. Me quiero pararme cerca de ellos y ver a este ser en los ojos. Y... ¿Podrías intentar? ¿Qué es lo que vos querés hacer? ¿Querés intentar dominarlo? Compelearlo. Bueno,
Podés intentarlo, claro. Bien, pero bueno, como es visual y muchas personas de arriba. Bien. Retozando en el piso, viste, voy a tener que acercar un poco. Podés intentarlo. Vamos a buscarlo. Carisma más dominación. Contra mi resolución. Esto era bien. Y vamos a hacer hambre. Tres éxitos. Tu influencia vampírica sentís a extender hacia la mente de esta criatura. Sentís como tu voluntad empieza a ingresar en la mente de la criatura. Me estoy repitiendo. Pero no hay nada ahí. No hay nada que manipular, no hay nada que comandar. Es como si estuvieras intentando dominar una estatua. O un cadáver. De la misma manera, la criatura no tiene ningún registro de lo que estás haciendo. Bien. O sea, en el momento que cruzan las miradas, extendés tu voluntad hacia él, pero no encontrás nada. Nada de lo que agarrarte. Claro, nadie entiende. Bueno, chicos, lo intenté. Y me retiro. Al pecho, Henry. ¿Qué? Va a tener algo, clavarle algo. Luca, ¿qué vas a hacer? Está el bicho, te va a intentar morder. Me imagino a Luca agarrando la bolsa como un torero, intentando esquivar al chabón este. Dios. No voy a intentar alejarme de Luca va a poner el arma en el ruedo. Exactamente. Yo no lo quería decir, pero gracias. Y alguien lo tiene que hacer. Vas a forcejear y evitar que te muerda, por supuesto, me imagino. Sí. Eso es. Puede ser destreza más atletismo, fuerza más pelea, depende cómo lo quieras. Destreza, a ver, más atletismo, fuerza más pelea. Definitivamente destreza más atletismo. Esta es. No te rías, te voy a quitar. Es que acabo de olvidar. No, la conciencia. Bueno. Podés, obviamente, utilizar... No, not again. No, no. Bueno. Un éxito. Sí. Ante un éxito de la creación. ¡Ufa! Luca, empezás a forcejear. Obviamente la bolsa en un momento cae en un costado, estás forcejeando. Tu espalda en un momento cae contra la tierra también. Y empiezan en el suelo. Pero... no es suficiente la fuerza... impía del monstruo para vencer a tu fuerza vampírica. Seba, ¿el cuchillo que vos le clavaste se lo dejaste clavado o lo volviste a sacar? No, se lo retiré. No tengo la mano. Bien. La criatura tiene a tu compañero contra el suelo, que lo está manteniendo a raya, pero no sabes por cuánto tiempo. Bien. Voy a seguir el consejo que le dio a Henrietta. Claramente el pecho está del lado de Luca, pero voy a tratar de clavarle el cuchillo lo que sería en la parte del centro de su torso, pero por la parte de la espalda, y bueno, hundirle el cuchillo lo más profundo posible. Bien. Así que voy a hacer eso. Perfecto. Vas a tirar contra una dificultad de uno, porque él no te está... él no está haciendo nada al respecto.
va a seguir intentando morder a Luca. Ay, cielo. Henry, si vos querés hacer algo, podés declararlo ahora. Veo armas en el piso. Hay una pala. La pala. Agarro la pala. Y... bien. Intento pegarle con la pala en la cara. No en la cara, sino de costado, para alejar los dientes de la cara de Lucas. Bien. Varias cosas suceden al mismo tiempo. Sebastián y Henry van a intentar atacar a este monstruo e intentar que no siga o que no lacere a su compañero. Va a suceder todo al mismo tiempo. Henry, fuerza más armas de cuerpo a cuerpo. Si querés podés enardecer la sangre para aumentar en 2 tu tirada. Y Seba, lo mismo. Fuerza más armas cuerpo a cuerpo, más potencia en tu caso. Ahí tiré. Armas cuerpo a cuerpo no lo estoy viendo. Si no me equivoco, está en la del medio. Melee, para ver qué es. Melee. Qué tarde. No sé si veo tus dados, Maxo. Los dos tirada, ¿no? Es el último, ese de 3 sucesos. Ah, oh, ok. Pensé que será el de Ando. No, porque salieron como 5 veces 3-6. Ay, mira lo que es eso, por favor. Tú eres lindo. Sí, está. Hermoso. Casi que no los voy a matar. Lordi, quédate más. Fuerza más melee. O armas cuerpo a cuerpo. Armas. ¿Puede ser pelea con armas? Porque no veo. Pelea con armas. Se llama en todas las planillas distinto por eso. Pero es la misma. Ahí mira. Va. Ok. Porque está pelea normal y pelea con armas. Quiero aclarar que Henrita está usando la pala como si fuese un palo de golf. Ahí. Okay. Sí. Parece experimentada al respecto. Luca, ¿vas a forcejear? Sí, yo voy a intentar alejármelo lo más posible de mi cara. Destreza más pelea. Fuerza más pelea. Olvídalo. A ver, fuerza y pelea. Tienes que superar 3 éxitos para que no te haga daño. 3 éxitos. Para que no me haga daño. Para que no te haga daño. De hecho, no. Con 3 éxitos lo empatás. Pero él está recibiendo daño de tus compañeros. Ok. 2. Voy a enardecer de nuevo la sangre porque estoy hasta las manos. O sea que son 2 dados más, ¿no, Lordi? 2 dados más. Fuerza más pelea. Y después tiro el otro. Esto es. Si te muerde un zombie, sos un vampiro, te convertís en vampiro zombie. No sé, no quiero saber. Está bastante con los chanchos bull. 3 éxitos, Luca. 3 éxitos. La rep te lo haría. Pero tu hambre aumenta en 3. Te lo volvés a preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué sirve? Te vas a saciar después de todo esto. No hay nada. Es como tragar arena. Tu bestia no está conforme con la situación. Evitás las mandíbulas de esta criatura terrible al momento que tus compañeros descargan sus armas contra la misma. Un palazo contra la cara. Un puñal. Parece caer de costado. Pero se sigue moviendo. Con muy poco ánimo de seguir atacando, por lo menos en lo inmediato, pero... se sigue moviendo.
Las piernas se mueven en un espasmo constante, intentando liberarse de su prisión de tierra. Los brazos, con muy poca fuerza, intentan agarrar los pantalones de Luca. Pero lo peor es el quejido. Parece una burla de un sonido o una expresión de dolor humana. Como si fuera algo muy oscuro. Burlándose. Lo van a tratar de inmovilizar. Lucas se va a incorporar rápido, va a mirar a sus dos compañeros, va a mirar a Seba porque recuerda que tiene otro cuchillo. El otro cuchillo, porque ahora está de espaldas, ¿no? Con el pecho descubierto. Sí. Para... Sí, o sea, no tiene nada malo. Lo saca de atrás. Que lo tenía entre la camisa y el pantalón y se lo tira con el mango para adelante. Bien. Seba, te alcanza un cuchillo. Henry. Astucia. Más conciencia. Ay. La persona me consiente que diga. Puedes utilizar tu sangre. Un éxito. Vamos a aguantar este pensamiento un segundo. Luca, ¿vos qué vas a hacer con el cuchillo que te dio Seba? Intentar clavarlo en el lugar justo donde está este orbe. Fuerza más. No, en este caso sería destreza, porque tenés que estar tratando de buscar un lugar específico. Ok, destreza más pelea con armas, más potencia de tener potencia. Olvídalo. Seba, vos podés intentar detenerlo para ayudar a la acción, o podés atacarlo también. No, lo voy a contener. Agregale tus dados de pelea, vamos a hacer alguna tea conjunta. Cuatro éxitos. Okay. Cuatro éxitos son suficientes para que el cuchillo no entra con velocidad, entra muy lentamente. En donde verlo invisible te indica que está esta orbe que humea. Y sentís como se revienta, como si fuera una burbuja. Y este humo se empieza a elevar al cielo. Es un humo muy similar a uno que ya viste. Que ya... Con el que ya utilizaste sentirlo invisible. Verlo invisible, perdón. Un humo que exhalaba e inhalaba el primer espía, el primer fisgón que trabajaba para el señor E. Tal humo. Este desgraciado también, evidentemente, estaba afectado por esta hechicería extraña. Y el cuerpo lentamente empieza a convulsionar. Y se empieza a dejar de mover. En este tiempo de fuerza y de forcejeo y de cuchillo y hechizo, Henry, alguien se está yendo corriendo. A lo lejos, entre los autos de la vereda de enfrente, parece que alguien vio la escena. Y corre hacia la esquina. Me resigno al dolor de pies de mañana y corro tras de ella. Destreza más atletismo. Ay,
shit. ¿Cómo era eso de volver a tirar los dados en Sarasa? Yo tengo un crítico. Podría decirte tranquilamente que gaste fuerza de voluntad, pero es en vano. Así que si no hay posibilidad de que la pases, no tiene sentido. Está bien. Así que ves que esta figura se pierde en la noche, sacándote mucha ventaja. Muy rápido. O sea, no de forma sobrenatural, pero alguien corriendo sin vestido. Sí, sin tacos. Sin tacos, exacto. Exacto. Vuelvo con los chicos. Ustedes, bueno, ven que Henry se va corriendo y a los pocos segundos vuelve. Chiquis, ¿tenemos un...? ¿Qué? Y sí, me imagino. Si estábamos acá expuestos, me imagino. Sí, sí, sí. Ay, mierda. Se fue por allá. Yo me encantaría perseguirlo, pero con este atuendo se me complica un poco. ¿Auto? ¿Tenés una bici? ¿Qué hora es? ¿En qué hora estamos? Ya era la madrugada, si mal no recuerdo. Sí. O sea, ustedes estaban ya en la bajada como para empezar a descansar en el refugio de Luca. Si mal no recuerdo, estoy equivocado, corríjame por supuesto. No, creo que cuando dejamos eran como las 4 de la mañana más o menos. Eso es lo que yo recordaba, sí. Sí. Pero bueno, pasan las mejores familias, ¿eh? Nos podemos olvidar tranquilamente, podemos hacer errores de continuidad y ¿saben qué? Está bueno. ¿Esto es un barrio? Son todas casas. Es un barrio casi residencial. Lori, en una zona bastante bien. Sí. Ahora sí quiero usar sentidos agudizados para ver si puedo detectar el miedo de esta persona. Para detectar el miedo. Y si vio esto. Se fue corriendo, pero. Con una muy buena tirada. Conchas, madre. Y estás. Estamos, sí, ya se está. No, no es que querés oler su olor a. No sé. El olor de su sudor, particularmente. Sino que querés reconocer. Una sensación, una emoción particular, digamos. Eso es más difícil. Sin ver a tu objetivo. Pues... Pero con una muy buena tirada, quizás. Enardeciendo. Tras tanto, Seba se hizo uno con la sombra y desapareció. ¿Cómo? Mientras tanto, Seba se hizo uno con la sombra y se fue. Bien. Esto es astucia y resolución. Ok. Son... ¿Astucia más resolución? Sí. Con sentidos abusados se está sumando tu Auspex, acordate. Cool, ok. Esto entonces es... Para todas las tiradas que sean de percepción, o sea, que sean relacionadas a la percepción y que tengan que ver con los sentidos, o sea, que donde agudizar tus sentidos es mejor, suma tu Auspex. Ok. Es una buena tirada. Te lo voy a conceder. Pero, para lo que vos pedías, que era muy difícil, yo exigí una... Muy buena tirada. Sí, I know. Pero tenés 3 dados negros en fallo. Por ende, podés utilizar uno de fuerza de voluntad para lanzar los 3 de vuelta. Y sí, además tiene sentido porque la verdad con todo lo que está pasando, pobre. Uno de fuerza de voluntad son 3 dados, o sea que 3 dados. Exacto, tirar 3 dados negros de vuelta. Ok. Ahí va, 2, 4, 6, 7 éxitos. Esto cambia la cosa. ¿Qué sentidos va a utilizar? ¿Lo vas a oler? ¿Lo vas a tratar de ver irse a lo lejos? No, igual si querías detectar específicamente el miedo... Es oler. Porque el oído, que es el otro sentido que podría llegar a detectar eso con las pulsaciones, sí. Está oler. Sí, sí. Así aparte se va a confundir con los pasos también, así que... Exacto. Como el ambiente, el olor del aire húmedo se te mete en la nariz. Podrías seguirlo. No sabes por cuánto tiempo y no sabes a cuánto se va a alejar, pero si lo seguís ahora, podrías seguir el rastro. Bien. Pero tiene que ser ya. Sí, me levanto, la miro. ¿Está quieta la cosa? El tipo, el no pobre tipo. Sí, está inmóvil. Está perdiendo el movimiento lentamente.
Esto va a ser un segundo. Luca va a intercambiar una mirada con Henry. Henry, ¿nunca viste ojitos de cachorro tan mal? Bueno, Luca te está haciendo esa mirada. Por favor, Henry, podés meterlo adentro. Y se va. Henry, cuando te das cuenta, estás sola. Sola con un cadáver, porque Sebastián desapareció. Y Luca corre. Todo lleno de tierra. Sí. Con la camisa fuera del pantalón. Siempre. ¿Qué onda? ¿Por qué siempre termina igual? Y corriendo. Porque usa las camisas muy grandes. Tiene que usar la camisa más chiquita, apretadita. Vos decís que no fue por un zombie, vos decís que fue por la camisa. Sí. La culpa de la camisa. La culpa de la camisa. Acá hay una sola camisa que es culpable. Y es... camisa negra, porque negra tenés el alma. ¿Cómo andamos con los clásicos hoy? Hoy estamos, sí. Hoy estamos con los clásicos. Fue tan puntual. Sí, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Te lo voy a conceder. Estuvo muy bien. ¿Punto de inspiración? No, pero nuestros jueces aquí del chat pueden tranquilamente decidir quién tiene una ventaja, una disgracia. O... inspiración grotesca. Sí, no, chicos, basta. Pero vamos a lo importante. Luca, estás corriendo por la calle, son las 4 y pico de la mañana en la ciudad de Las Flores, cerca de tu casa. Sí. Estás corriendo por la vereda como... así, con toda. Sí. Seba, ¿para dónde fuiste, invisible? Está muteado. Seba en realidad está tratando de seguir la sangre caliente. La sangre agitada piensa que es claramente una persona. Está corriendo muy rápidamente. Y quiere tratar de sentir ese calor en la sangre. Más allá de que, bueno, ya comió, pero... Y eso es más difícil de detectar para vos que no tenés los sentidos agudizados. Pero, ¿vos lo ves que Lucas salió corriendo con una decisión? Si hay alguien que sabe para dónde está yendo... Luca, y además vos sabés las capacidades sensoriales que tiene tu compañero. Uh-huh. Y lo ves corriendo como chango. Ok, bueno. ¿Lo vas a seguir? La par de Luca. Me voy a poner a la par de Luca y le voy a preguntar. Y Luca va a sentir como si de repente una presencia le aparece de costado. Y están corriendo. ¿Cómo? Y le digo, ¿para dónde? No digo nada, o sea, como que un momento me lo miro y señalo. Y le señalo hacia dónde estoy yendo. Bueno, vamos a hacer, si les parece, como nos gusta llamarlo, alumno 3 listo. Ay, conciencia del olor. Vamos a utilizar esta regla que nos ha facilitado la hermosa quinta edición de Vampiro la Mascarada. Donde planteamos un conflicto y lo resolvemos en 3 acciones de los jugadores. Primero, una persecución. O sea que primero van a intentar alcanzarlo. De alcanzarlo o de achicar lo suficiente la distancia, podemos pasar a la siguiente etapa. Así que... imagino que van a tirar esto puntualmente, que es alcanzarlo, lo van a hacer entre los dos. O sea que esto sería destreza más atletismo. Que tire el de los dos que más tenga. Yo no sé si tengo mucho, o sea, destreza más atletismo. Esto es 5. Que tire el que más tenga y el otro le va a dar un bono de... Me dijiste de nuevo, perdón. Destreza más atletismo. Yo tengo 5. Mira ahí. ¿Se me suma la potencia acá? No. No, porque eso es fuerza. Bueno, dale vos. Dale vos. ¿Yo? Ok. Tira vos, Luca, y tira con un bono de 2 dados que te da Seba. Ok. Destreza más atletismo. Los dados que te da Sebastián son negros. 7. Ok. Recuerda que vos estás en hambre 13.
Perdón, Lucas. No, qué choto, por favor. Recordá que podés tomar un daño superficial a tu fuerza de voluntad para repetir una tirada. Ay, how to do it. ¿Cuántos dados puedo volver a tirar? Hasta tres. Igual de nuevo, tiene sentido, porque está corriendo por la calle, y en yo su creo que, barrio... Mirá. Vos sabés que yo trato de no meterme en estas cosas, pero me parece que si hay un momento donde forzar la cosa es acá. Son tres éxitos. Vamos a ver si interceptan a... Pasan unos minutos, corren. Los autos no son un problema porque hasta ahora no parece haber muchos. Algún que otro colectivo pasa por las calles más grandes, podemos decir, más concurridas. Más transitadas era la palabra. En un momento no te das cuenta exactamente para qué lado dobló. Así que deciden separarse para volver a encontrarse en una plaza más adelante. Para cuando ya ves los colores, la luz amarillenta reflejándose contra los árboles de la plaza, ves a esta persona corriendo y se mete en la espesura de las plantas. Pero a lo lejos ves a Sebastián, que está entrando a la plaza por el otro lado. Si siguen así, lo pueden llegar a encerrar. Okay. Segunda tirada. ¿Cómo van a resolver esta situación? Esta nueva situación en la que están. Yo no sé si él también lo vio, así que yo intento levantar la mano y señalo hacia donde están los arbustos sin gritar y sin nada. O esta vegetación. Como para avisarle. Y voy a empinar hacia allá. Bien. ¿Seba, vos haces algo puntual? Sí, voy a entrar sigilosamente a ese paso. Que son como una especie de... Como no sale el nombre de la planta. Es una pequeña plazoleta que tiene unos árboles altos y tiene unos arbustos tipo... Esos que le dan formitas, ¿viste? Uh-huh. Bien. Bueno, voy a activar el silencio de la muerte y me voy a meter entre esos arbustos. Vos vas a intentar por el lado del sigilo y Lucas va a seguir por el lado de la velocidad tratando de cerrarlo. Sí. Así que entienden los dos. Destreza más atletismo, Luca. Astucia más sigilo, Sebastián. Seba tira con un dado más por el silencio. Uh-huh. En este caso creo que cambiaría bastante. Vamos a traducirlo en un bono de un dado. Primera. Oh, bien, cool. Uf. Luca, se te empieza a ir. Se te empieza a ir entre los árboles, se mete. Y a los 10 metros lo ves frenar de lleno. Sebastián está del otro lado, mirándolo con cara de pocos amigos. Parece ser una mujer. Tendrá alrededor de 40 años. Pelo rubio. Así como enredado. Su cuerpo es bastante fornido, digamos. No te sorprende que te les haya costado tanto alcanzarlo. Alcanzarla va. Tiene una especie de bolso cruzado. Una camisa bordó. Un pantalón. Y una zapatilla. Al sentirse encerrada, va a intentar ir para otro lado. Voy a intentar atajarla y aparte no quiero que grite tampoco. Por la tangente. Sí, no, bueno.
La última tirada de la secuencia. Cada uno de ustedes me tiene que decir cómo va a avanzar sobre esta situación. Luca la va a intentar interceptar. Supongo que si frenó es porque está, tiene a Seba de frente, así que él va a aprovechar que la tiene de espaldas para tirarse hacia ella. Y no quiere que grite ni nada, así que ya va enfocado en... Ok, se lo tengo que agarrar y callar. Para forzar lo que sea. Bien. Luca es fuerza más pelea. Oh, crap. Seba, ¿cómo vas a avanzar sobre la situación? Seba va a tratar de llamarle la atención. Decirle, no. No queremos hacerte nada. Solamente queríamos charlar. Tuvimos un problema con una planta, era solamente eso, creo que he visto otra cosa. Vas a hacer un intento de persuasión, digamos. Sí. Bien. En este caso sería carisma más persuasión. Pero, acá yo creo que va a entrar en juego la... Concha. La debilidad de clan de Nosferatu, me parece, ¿no? Porque no es lo mismo... Que sí. Te venga a hablar en el medio de la noche de alguien que te está persiguiendo, que no tiene la cara que tiene Seba, digamos. Con todo lo que nos gusta la cara de Seba, ¿no? Uh-huh. Vamos a buscar. Yo lo tenía anotado acá. Tiene el defecto Revolti. Uh-huh. Carlo. Acá está Lux. El de dos puntos. Sí, perdés dos dados. Tenés una penalización de dos dados en los intentos de interacciones como este, exactamente. Entonces sería. Casi. Por supuesto que podés tomar un daño a tu fuerza de voluntad para intentarlo. Para repetir los dados negros. Está bien. Hoy se les está yendo la fuerza de voluntad, ¿eh? ¿Era 1-1 así? Sí. No, tenés que repetir 3. Perfecto. Ahí son. Bueno, esos son 3 éxitos. Ahí son un poco más presentable. ¿Vos, Luca, tiraste? Esto es un fallo. No lo es porque hay un éxito. Pensé que era una pifia. No lo es. Solamente casi. Es un éxito. Casi. Sí. Casi. Hace una especie de finta, Luca, y se te va. Se te escapa por un costado. Y se va. Tenéis 3 éxitos. Te mira con miedo. Podés detectar el miedo en su cara. Está muy claro. Así que va a intentar irse corriendo. Se ve que tu intento de convencerla no fue lo suficientemente... No le hizo sentir lo suficientemente segura. Y empieza a intentar retirarse. ¿La tengo de costado entonces ahora? Sí. Va a haber una acción más. Ok. Voy a intentar ponerle la traba. Esto sí es destreza más pelea. Destreza más pelea. Se va, vos también definí que vas a tener. Mira. No le quiere hacer daño. Él quería hablar. Pero... quizás tenga que usar un salto. Un soaring leap. Para alcanzarla. Eso sería fuerza más atlética. Más potencia. Bueno. Voy a hacer eso. Uy, oh.
tenés que saltar encima. Ah, bueno. Oh, los dados. Son tres de Luca y uno de Seba. No es suficiente. La chica corre hacia la noche. Oh, we suck. En el suelo parecen habérsele caído unos papeles. Los voy a levantar. Uno parece ser una carta. Pero una carta de tarot. Que es la de la rueda. Y el otro, la rueda. El otro parece ser una especie de panfleto para unos cursos de psicología paranormal de la Universidad de la Ciudad de la Flor. De la biblioteca de la Universidad de la Ciudad de la Flor. Universidad Nacional. Perfecto. Bueno. ¿Qué es eso? Y ven que el cielo, sí, empieza a tomar ese característico tono azul violáceo. Sí. Que empieza a sucederse, por supuesto, cada 24 horas. Henry. Sí. Tus compañeros se fueron. Te dejaron sola limpiando el desastre. ¿A vos te parece? No. Primero me mandan a la cocina, después me mandan a limpiar. Ahora me piden un sándwich nada más. Lo único que falta. ¿Tenés este, podemos decir? Sería injusto con los fiambres decirle fiambre. Bulto. Cosa. Bulto. Ya estamos acostumbrados a decirles paquetes, así que podemos volver a eso. Sí, pero... Un paquete tenía un poco de utilidad. Bueno. ¿Qué vas a hacer con este? ¿Lo vas a volver a enterrar? ¿Cómo? No. Voy a buscar una frazada. O sábana o algo. Tela grande. Sí, hay un par de esas cosas en lo de Luca. Bien. Agarro uno, no me importa cuál. Agarro el que tenga más a mano. Si es la frazada favorita de Luca, lo lamento. ¿Podrías jurar? Cuando entras, ¿podrías jurar que la frazada que encontrás arriba de una de las sillas no estaba allá? Pero es muy conveniente. Perfecto. Lo que voy a hacer es extender la frazada en el piso al lado del bulto. Girar al ser sobre la frazada y usar la frazada para enrollarlo. No. Voy a agarrar las puntas de la frazada y voy a tirar de la frazada para poder correr el cuerpo. Quiero meterlo dentro de la casa, pero no tengo fuerza para levantarlo. Pero voy a usar eso para moverlo con facilidad. ¿Le vas a agregar maña a tu fuerza para poder...? Claro, hay que trabajar bien. Inteligente, no trabajar fuerte. Bueno, vas a utilizar unas palancas. Y ayudada con esta frazada, el cuerpo se desploma en la alfombra de la casa de Luca. Bien. Que de nuevo, lamento si es la alfombra favorita de Luca. Cierro la puerta para evitar más ojos curiosos. Y golpeo el cuerpo con el pie para ver si se mueve. Pie, lo toca una, lo toca dos veces. El cuerpo se tensa, pero parece ser ese tipo de espasmo que suelen tener los muertos, porque vuelve a quedar inerte. Por las dudas, busco la pala de nuevo. Funciona la primera vez. La pala está en tu mano en este momento. Bien. Voy a buscar alguna habitación
que vea que tengo una cerradura, algo que pueda yo trancar, cosa de meter el cuerpo, cerrarlo. Y... hay una habitación que está cerrada con llave. Bien. ¿Y está la llave puesta? No. Ahí... es la única habitación que tiene llave. Esta habitación me conviene, porque puedo cerrarla de nuevo, viste, y ahí queda y me quedo tranquila. Hay, Luca, vamos a preguntarle a Luca, ¿hay otra llave, otra habitación con llave a mano? Si se buscara superficialmente, ¿encontraría otra habitación con llave, sí, para cerrar? Sí, pero lo que va a encontrar Henry en esa habitación no le va a gustar, porque es el quirófano y ahí tenemos a nuestro querido segundo mejor amigo. Está el quirófano. Bien, pero... veo que está nuestro querido segundo mejor amigo. Y no quiero dejar a nuestro querido segundo mejor amigo con nuestro querido tercer mejor amigo juntos, por las dudas, se potencian. Y no se sabe qué puede suceder. No. Voy a revisar los cajones, todos los cajones que encuentre, a ver si encuentre esa llavecita, la llave para esta puerta. Algo tiene que haber. Imagino que no está tan fácil de encontrar eso. No, porque aparte, curiosamente, Lucas siempre lo tiene en el bolsillo de su pantalón. Exacto. No es una llave que Lucas... O sea, vos has estado otras veces acá y vos nunca había visto esa habitación abierta. Y buscando y rebuscando no parece haber ninguna llave. De hecho, por ahí viste que suele haber llaves colgadas ahí en las casas. Probás un par de esas, ninguna. Pero de repente te empieza a picar un poquito la curiosidad. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Qué tiene? Claro. ¿Quién puede tener cerrado bajo llave? ¿Quién cierra una habitación con llave? Siempre se puede mirar por la mirilla, capaz. O por abajo de la puerta. ¿Qué tanto espacio hay por abajo de la puerta? ¿Qué tanto espacio hay, Luca, por abajo de la puerta? Es una casa vieja, así que no hay mucho espacio porque hay una alfombra media rota. La puerta se nota como que en algún momento se hinchó, quizás por la humedad característica de la ciudad, y hay una marca, así que no, está muy difícil ver algo por abajo de la puerta. Me parece que si querés espiar, la cerradura es tu mejor opción. Sí, pero... también podría intentar deslizar el celular por adentro. Y el celular no sé si por pasa abajo nada. De bueno. Por lo mismo, que es una casa vieja, que hace que eso no, que no tenga mucho espacio abajo, hace que también la llave sea grande, como suele ser en las casas viejas. Sí. Pero la mejor opción es esa, ya pasar el celular. Sí podría que yo tratar de tirarle con la linterna del celular, tratar de ver por ahí, pero no sé qué podría llegar a ver. Si querés espiar, va a requerir una entrada, por supuesto. Sí, quiero espiar. ¿Para qué le pregunto? ¿Para qué le pregunto? Por favor. ¿Cómo creer las prioridades de esta mujer? Estoy sola. Nadie me puede detener ahora. Vos dejás a alguien solo en tu casa y, bueno, hace lo que puede. No está sola en mi casa. No, no está, es verdad. Detalle. Sería, en este caso vamos a decir, sí, astucia... Más investigación. Solo dos éxitos. Dos éxitos. La luz entra, esa luz LED del teléfono entra muy poquito por la cerradura. ¿Qué podría llegar a pispear, Luca? En un momento gente se va a dar cuenta que si no apunta con la luz va a haber algo más. Pero está todo realmente muy oscuro. Muy oscuro. Pero en alguna esquina, algo así, hay como una extraña luz media violeta. A veces cambia a medio azul. Pero no estoy segura. ¿Y crees que por un momento
¿Ves algo que se mueve? Y se te va. Puede haber sido un reflejo. ¿Qué tiene acá adentro este chico? Estuviste un rato ahí. A todo esto, ¿nuestro amigo podrido dónde está? En el alfombra de ley. Bueno. Siempre podés intentar forzar la cerradura, por supuesto. No, va a ser muy obvio. Después no tengo cómo cerrarla de nuevo. Si supiese abrir cerraduras, no sé si después la podría cerrar. Porque no sé abrirla, así que tampoco sé si después podría cerrarla. Problema, bueno, no saber lo que no sé. Sí. Fair enough. Bien. ¿Vas a hacer algo respecto al cadáver? Sí. Antes de que me olvide, de nuevo, voy a encerrarlo en el baño, porque es una habitación pequeña. No creo el baño, que... es una habitación, es una casa grande, sobre todo grande, tiene más de un baño. Bueno, el baño de abajo es un baño chiquitito. Perfecto, porque encima seguramente va a estar en el medio de la casa, no va a tener ventanas. Bien, voy a, de nuevo, arrastrando la frazada con esta técnica para mover cadáveres que puedo no haber aprendido de la ficción. Y va rodando. No. Es mucho más fácil, vos simplemente deslizás. ¿Viste como cuando sacas lo vas llevando, ahí entendí. Claro, así. Entonces vos simplemente tenés que agarrar la tela. Tirás de la tela y la cosa se va moviendo junto con. No importa, detalles. Lo meto dentro del baño. Bien. Sí. El baño tiene un pequeño ventiluz arriba que fue diligentemente tapado con ladrillos en algún momento. Bien. Ni que viviera un vampiro. ¿Hay algo adentro del baño que podría llegar a usarse como para salir o solamente hay? ¿Qué hay en el baño, Luca? Está en... ¿Dónde dijo Henry? ¿Abajo? De abajo. Es el baño de abajo. Es un baño que debe tener poco uso, imagino. Sí, así que ese no está... Nunca fue remodelado ni nada. Vas a ver que es viejo. Es chiquito, pero es un baño así simple donde... De hecho, no lo usaban de baño. Sí, debe tener cosas de limpieza, por ejemplo. Sí, ese, cosas guardadas. Así que no hay mucho. Porque es un lavamano. Un inodoro viejo o una cadena que se tira de un... Bien. Y... no hay, qué sé yo, una escoba o algo por el estilo. Hay una escoba, que... sí. Hay un escobillón, de hecho. Voy a sacar todo de lo que pueda llegar a usarse como arma, especialmente como está acá. Bien. Y después... Hay una pequeña aspiradora de mano también. Que también imagino que la sacas. Después lo que voy a hacer, una vez que la acceso libre de armas, voy a usar una silla para trancar el picaporte del lado de afuera. Cosa de que no pueda. Bien. Mientras tanto, nuestros otros amigos protagonistas emprenden la vuelta, que por suerte no es tan lejos, pero casi con el sol soplándole la nuca. Al volver, el jardín frontal está todo revuelto. La puerta está cerrada y al abrirla encontrás, Luca, un montón de productos de limpieza y una palita, una escoba, todo amontonado en el medio del living. Y encontrás una. Y encuentran a una Henry. Como que parece conforme con su accionar. Agradezco que hayas intentado limpiar, pero no. No sé. ¿Por qué sacaste todo esto? Porque no solo te manda a la cocina, te manda a limpiar también. Hijo de perra. Algo te voy a hacer, Lori, ya vas a ver. Yo me acuerdo de estas cosas. No me puse a limpiar nada. Va.
Si considerás limpiar, guardar el cadáver que dejaron en el patio dentro del baño, entonces sí, estuve limpiando. Ah, oh, bueno. Lo que hice fue sacar todo lo que está ahí adentro en caso de que se despierte, reviva, lo que sea. No, no creo que pueda usar nada. No. Pero no importa, está bien. Van a descansar, imagino. No, antes de eso... Luca estaba dando media vuelta. La cara de Luca es, o sea, no es fácil de saber qué está pensando, pero está... No es solo hambre, está abatido mentalmente por todo el quilombo, realmente. ¿Le vas a preguntar, Henry? Sí, te quería hacer una pregunta, corazón. ¿Qué? ¿De está dando la espalda? No te está mirando. ¿Qué tenés en esa habitación que está cerrada con llave? No tengo habitaciones cerradas con llave, Henry. Uh-huh. Y Lucas empina para su habitación personal. ¿Y dónde podemos descansar? Ah. ¿En la misma habitación que la otra vez? Sí, ahí como que se da vuelta, los mira de donde quieran. Acuérdense, ¿no? Del lado derecho del pasillo, ese es el... compañero, y de este lado aparte están reformadas, etcétera. Sí. Pueden usarlas de este lado. Bueno. Nuestros vástagos se disponen a pasar el sueño del día. Lordi, perdón que te interrumpa. No, por favor. ¿Puedo hacer algo antes de ir? Sí, claro. Faltaba más. Luca entra a la habitación y... A su habitación. Claro. Va a abrir el placar, va a sacar una camisa que tiene como guardada doblada. Va a volver y de su maletincito va a sacar dos cosas que él había guardado. Una es el portaobjetos con un pedacito de piel del amigo sujeto. Un pedacito de pelo que está guardado en una especie de tubito de ensayo. Y la camisa que usó cuando el cuidador tuvo la desgracia de cruzarse con ellos y, bueno, que tiene unas gotas acá, en la parte esta. Fue cuando él disparó a la cara del chabón y le salpicó a Seba y a él, bueno, su sangre. Y las va a dejar ordenadas en la mesada que tiene en la cocina. Y, donde hay otros recipientes con otras muestras. No, en la cocina no está todo ordenado casi de forma minimalista, no hay muchas cosas. Está solo eso, nada más. Deja todo ordenado. Y dice al aire, que quizás sirva, si sirve me faltan tres. Y ahí sí se va a ir a dormir. Los tres vástagos se guarecen del día en el refugio de Luca, otra vez. Y este es un buen momento para que nos tomemos un descanso. Vamos a tomar unos minutitos, nos refrescamos un poco y continuamos con nuestra historia, si les parece. Así que tengan paciencia, quédense un ratito, ya volvemos.
Bienvenidos de vuelta. Habíamos dejado a nuestros protagonistas el amanecer de un día agitado, citando. Y estaban todos descansando en la casa de Luca después de haberse deshecho de, jamás mejor utilizada la palabra, de una especie de criatura no muerta, pero no como ellos, sino, digamos, una cosa un poco más primitiva. Voy a necesitar que los tres reparadores de reputaciones realicen una tirada de enardecimiento por el día. Por esa exigencia de vitae que tiene el vástago cuando inicia su noche. Lo cual en este momento es muy peligroso para Luca. Luca, te mantenés en 3 de hambre. Sebastián, también te mantenés en 1 porque vos estabas en 1 todavía. Y Henry, aumenta tu hambre en 2. A 2, perdón. Obviamente cuando se despiertan, el primer pensamiento que los visita es el recuerdo de la noche anterior. Tanto el cadáver putrefacto que los atacó emergiendo desde la tierra donde había sido enterrado por el, digamos, compañero de piso de Luca. Pero también el infame testigo. Esta mujer de aspecto bohemio que por alguna razón había sido testigo de este encuentro entre los reparadores y él. Esto que comúnmente se llama zombie. Se escapó. Dejando, sí, alguna pista sobre su trasfondo, pero... pero sí, también dejando un sabor amargo en la boca de los reparadores. Luca, te despertás en tu habitación. El estómago, acá, en la boca del estómago. Dolor. Casi una llama. Que solo se puede apagar de una sola manera. Henry, también sentís algo similar. Sebastián, no tanto. Podrías comer, pero de la misma forma que podrías comer siempre. Sebastián creo que está como Franchella. Linda mañana. Para liberar a Víctor. Sí. Hermosa mañana para liberar a Víctor. Se encuentran en el living de la... de la casa de Luca. Uf. ¿Cómo están? No bien. ¿Por? Podría estar peor, pero bueno. No es peor. Es algo. ¿Por la chica que se nos escapó? Sí. Pero, ¿qué era lo que habíamos encontrado? ¿Una carta de tarot y...? Sí. ¿Qué era el otro, el panfleto ese? Parece que Luca lo desdobla y lo deja en la mesa. Debe asistir a estas reuniones en... ahí, así que supongo que voy a tener que visitar eso. ¿Quién le va a creer? ¿Vos sí que alguien le va a creer? No lo sé, pero ya tuve que lidiar con cabos sueltos antes y... ¿Solamente vio algo o...? También estuvo grabando. No sabemos. No tenemos la menor idea. No escapó. Podemos. Por eso fue. Si llegó a grabar algo, puede llegar a ser peligroso. Estaba lejos, pero no tengo idea. Sí, el mayor problema es que sabe, o sea, conoce la dirección. Sí. Ese es el mayor problema, ¿no? Sí.
sin tantas veces venir acá y todas estas cosas tarde o temprano iba a pasar, eso sí. ¿Y pero y qué van a venir? ¿Van a venir con la policía? Digo, con la policía hablamos con... Hablamos con Carlos y... Está todo bien, no, no te van a venir a hacer una requisa acá porque... La policía porque justo... no parecería ser el peor problema en una ciudad controlada por la camarilla. No debería ser el peor problema. Entonces como en que... Claro. Yo no creo que te vengan a hacer un quilombo. Sí, a no ser que encuentre... cazadores, o sea, sí, cosas por el estilo. Sí, o que quiera entrar a la casa porque no sé... Pero sí, cazadores porque... ¿Cazadores por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cazadores? ¿Cómo? ¿Para qué contacto? ¿Qué le diría? Ah, había... Dos personas, tres personas que estaban sacando un helecho enorme de la tierra. Lucas sonríe. No veo, yo, no veo punto. No sé si es. No sé si es honestidad. Lleva o un intento por mejorar esto. Cualquiera de las dos formas lo apreciaría. Pero es va honesto. A ser un problema. ¿Tienen las cartas de tarot? ¿Quién cree en eso? Te sorprenderías. Dice Luca, bueno, pensando en gente de su clan. Bueno. Te sorprenderías. Yo qué sé. Bueno, le preguntaste a Ordóñez su signo. Está bien. Bueno. Tal vez lo podemos usar a nuestro favor si ella cree en lo sobrenatural. Tal vez quiera hacerse nuestra amiga. Ah, sí, por eso. ¿Cuántas novelitas románticas estúpidas ahí dando vuelta? Diciendo, ay, sí, que el de los vampiros estos, que aquello, que los salió romanos. Corriendo, te lo recuerdo. Sí. También estábamos peleando contra un zombie. Puede sí. ser que Henry tenga razón, pero en... Se hubiese acercado. No sé si se hubiese corriendo. No, no creo que se hubiese acercado. Era una situación demasiado violenta, pero supongamos que Henry tiene razón y esta persona accede. Yo, Henry, no pienso hacerme cargo de ningún tipo de contacto de ese estilo. Creo que nos estamos preocupando por algo totalmente mínimo. Creo que hay cosas más importantes. No sé si es mínimo. Sí, hay cosas más importantes. Eso tenés razón, Sebastián. La última, le podríamos avisar a Ordóñez y que Ordóñez lo maneje de su lado. Pero después se quejan de que no avisamos de nada. Ay, cómo no me enteré de esto, de aquello. El problema de avisar a Ordóñez es que Ordóñez tiene que avisar a gente que está arriba de Ordóñez. Sí, bueno. Veníamos teniendo una buena racha de caos. A todo esto, ¿quién era ese zombie? Ah, eso, no te expliqué. Eso sí, ¿se acuerdan que les conté que tuve un visitante de estos que fumaba esos cigarros extraños? Sí. Bueno, mi compañero de piso y yo decimos que la mejor opción era enterrarlo. Luego de que mi compañero de piso se encargó de él de formas que no quise averiguar mucho. Y nos llevamos la no grata sorpresa de, wow, creamos un zombie. ¿Tiene nombre tu compañero de piso? Deberías preguntarle a él. Ana. Ana. Y ustedes ven que Lucas como... O sea... Están, saben en sus cabezas que tuvo un escalofrío de... ¡Oh, mierda! Ana. ¿Sabe de esto? No. Bien. Vas a tener problemas, me parece. Sí. ¿O no? Dependiendo, si lo querés informar, no, no va a tener un problema. Si no lo querés informar, no, no, va a tener, creo que es importante que lo informe, porque aparte estábamos investigando cómo funcionan esta extraña forma de conexión que tiene esta persona, este vástago, con estos humanos. Así que creo que va a ser muy útil para nosotros averiguar todo lo que puedan sobre el zombie que tenemos en el baño. Bien. Y saber que no hay que enterrar a ninguna de estas personas también es, creo, muy útil. Sí.
la verdad desconozco de todo lo que hicieron. Pero... Igual tenemos que encontrar una forma de deshacernos de este cuerpo. ¿Ácido? Que no, pensaba... ¿Chanchos no? No, estoy abierto a sugerencias, pero yo pensaba que cuando vengan a retirar el otro... Que se lo lleven también. Sí. ¿No? Dos por uno al retiro. No veo por qué no. Sí, Luca no parece igual. Para nada poco preocupado por la situación de tener que agregar otro sujeto a la cuestión. Bien, lo que sí vas a tener que hacer algo con respecto a esto, lo del frente, quizás. Ya sé, no sé, ya lo había arreglado. Había arreglado el jardín hace dos noches atrás y ahora de nuevo. Y pero ahí. Pablo, hay como un jardinero, no tenemos un jardinero ahí disponible. No puedo acordar ni de contigo algo. Rejas más altas, un par de arbustos que te tapen el frente. Si la próxima vez que te reíba un zombie en el patio, no te sentís. Había. No fue mi decisión sacarlos en su momento, así que supongo que voy a tener que volver a eso. Sí. Compañero de. Todo esto le mandamos un mensaje a Ordóñez para que venga. Para que nos mande. Ah, oh, no, dijo que iba a venir ella, sí. O ella o mandar a alguien a retirar. Ah, uff. Sí. Pero, ¿te confirmó que venía? ¿Te dijo que probablemente capaz que venía, capaz que no? Sí, por si las dudas, Lucas saca el celular y lee de nuevo el mensaje. Lordi. Sí, debería venir en breve a retirar el cuerpo. También, si ustedes requerían, la camarilla se le había dicho que iba a avanzar sobre esto que informaste vos, Eva. Uh-huh. Eso iba a pasar a la medianoche. Así que, de querer hacer algún preparativo para la inminente, digamos, el inminente avance sobre lo que suponemos que es la operación portuaria del señor F. Si quieren hacer algún preparativo, es el momento. Bien. Tienen varias horas antes de eso, ¿no? Mientras esperamos a nuestra querida Ana, o bueno, la persona que mande, o las personas que mande a Ana, podríamos, sí, mandarles unos mensajes a Ordóñez como para que nos consiga un par de cositas. O para ver cómo está el plan Salvación Víctor. Sí, búsquedas o buscar además un tipo de aliado, sea, o... Y... Podría hablar. Podría intentar. ¿Tenés algún otro... consigo, sabes de algún Nosferatu que pueda llevarse bien con Víctor? Y es que igual en realidad no se trata de creo que de clanes, se trata de que no. La camarilla debería proveernos de refuerzos y me gustaría saber qué posición tiene la camarilla frente a esto en realidad. O que nos vamos a mandar a nosotros. Ordóñez dijo que la camarilla va a aportar, obviamente, el esfuerzo. Bueno. Es un problema que nos afecta a todos, por supuesto. A ver, pará. Le voy a mandar un mensaje a Ordóñez. ¿Qué va a decir el mensaje? ¿Cómo viene el plan B? El plan B corto. Se va. Porque si no hubiera tenido un Ordóñez muy confundido. Sí. El mensaje de la respuesta de Ordóñez tarda unos minutos en llegar. Te dice en la inmobiliaria a las 11:20. Bien. Bien. ¿Y estamos a qué hora? Son las, sí, 8 de la noche, entre que... Ok, ahí tengo tiempo.
deberían quizá alimentarse. O sea, vamos a tratar de hacer un resumen, una pequeña lista de las cosas que tienen que resolver. Tienen que alimentarse. Tienen que asegurarse de que vengan a buscar el paquete. Que ahora de repente son dos. Sí. Y si quieren hacer un preparativo adicional antes de reunirse en la inmobiliaria. Seba, ¿hay algo que quieras explicarnos de cómo es el lugar en el que estuviste como para intentar prepararnos? De la única manera que me parece que deberíamos prepararnos es con chalecos, con todo tipo de defensa que podemos llegar a conseguir, pues tiene un montón de armas. Son un montón de personas. Va a ser complicado. Va a ser bastante complicado. ¿Sabemos si estas personas se iban a retirar o parece que se mantienen en el mismo No, lugar? Estaban bastante establecidos. Bastante instalados, parece. Sí. ¿La única forma de llegar es por el puerto? Por el puerto, sí. ¿Por vía terrestre? Claro. O por vía acuática creería que se podría llegar, pero es un poco más complicado. Primero te deberíamos conseguir, tipo, no sé, una lancha, unas lanchas. Si tenemos esos recursos. O pueden ir directamente por abajo del agua, ustedes. No tienen que respirar, recuerden. No, ya sé. Bien. Y caer en lanchas. Manda a ver, vamos. ¿Cuántas personas, más o menos, tienes idea? ¿Cuántas personas? No, no las conté, pero... En la planta baja... Sí. Había unas cuantas. Si mal no recuerdo, eran como... Ah, o sea, me estoy haciendo un poco la idea, pero eran como 20, 30 personas en planta baja. Quizás más. Sí, seguro una veintena, seguro. Sí. Y en planta baja, donde estaba Víctor, eran 20, 30. 130. Tenés... Sí. Perdón, planta baja no, en la parte, digamos, en subterránea. Si puedo haber contado unas 30 personas en total, sin contar las que no están claro. Habrán estado a la vista, o habrán estado atrás del edificio, bueno. Pero promedio unas 30 seguro. Claro. Y no me metí dentro de este edificio. Mejor dicho, no lo recorrí. Supuesto. Claro. No, está bien. Así que imagino que esto seguro complicado. Más gente había. ¿Eran todos humanos? Parecían. La mayoría parecía humano. El que me llamaba la atención era este señor vestido de blanco. No parecía tan humano que digamos. No. Sí, además es la persona que creemos y sabe hacer. Sí. Y Lucas señala hacia el baño debajo. No debe ser humano. Así que, bueno, yo creo que más que nada deben tener muchas... ¿Viste gente fumando? ¿Alguno de los que llevaba las armas fumaba? Este cigarro especial, no un cigarrillo cualquiera. Recuerdo gente fumando. Seguro que alguno que otro fumaba. Seguro, pero ya de ahí a reconocer qué tipo de cigarro. Recuerdo gente fumando, pero no sé si era específicamente esto, no sé cómo distinguirlo, de hecho. Pero eso es todo lo que tengo. Si son mucho más no puedo. Si son tantas personas, la real pregunta que hay que hacer es cómo querrían nuestros altos cargos proceder. Dudo que una borrar masivamente tantas mentes sea el plan, así que estoy suponiendo que es borrarlos directamente de la existencia. Yo creo que sí. Sí, mandar mensajes seguro. Ustedes lo que saben ya con esto de con cómo funciona la camarilla, esto es una afrenta completa a la autoridad del príncipe y la autoridad de la primogenitura. O sea, hay que caerle con todo. Quizás, sí.
Algo que podríamos hacer es... este Carlos que siempre mencionas, avisarle, mira, van a pasar cosas de las que no te querés enterar acá. Mira para el otro lado. Durante este tiempo, quizás podríamos hacer eso. Porque no sé sin qué clase de ruido o cosas. Avisarles que no estén fijoneando donde no tienen que estar. Claro, que liberen la zona. Que liberen la zona. Al policía. Me gusta esa expresión que para gente de nuestra ciudad es bastante conocida, desafortunadamente. Yo voy a hacer una pregunta ahora. Uy, hágala. De los reparadores, de la Cotter y de los reparadores de reputaciones, cuando alguien ha tenido que hablar con la policía, ¿quién ha sido? Es una buena pregunta, creo que nunca lo dijimos. Yo recuerdo. Ustedes tienen contacto con la policía como Cotter. Claro, sí. Yo recuerdo haber usado el poder sobre un policía que no era nuestro aliado. Entonces podemos decir que es Henry la que ha interactuado con la policía. Ella es la controladora más afina. Uh-huh. Sí. Quizá tiene sentido entonces. Uh-huh. Sí. Okay. La que controla las masas, dicen, sí. El chat concuerdo. ¿Henry concuerda? Sí, concuerdo. Okay, bueno. Okay. Momentos después de esta conversación, o casi al tiempo que sucedía, un auto se detiene afuera del refugio de Luca. Es un auto negro viejo, tendrá unos 20, 30 años el modelo. De él bajan dos hombres, uno flaco, largo, desgarbado, pelo corto, una barba media colorada. Cara de como si estuviera perdido. Y otro, regordete, con una calva y pelo aquí en los costados. Entre oscuro y canoso. Y una especie de bigote. Sí. ¿Vos, Luca, los reconoces? Sí. Son Ramón y Román. Voy a anotar eso. Como digamos, trabajadores de la capilla. Bien. No son vástagos. Bien. Asumís que son ghouls. Ajá. Y no es la primera vez que los ha visto por tu casa. No es la primera vez que tienen que venir a buscar algo aquí. No. Lamentable. El gordo parece estar notoriamente ofuscado con el otro. ¿Con el otro? Y para cuando se acercan a la puerta, lo empujan. ¿Sí? Y tocan el timbre. Ok. Imagino que ustedes estaban viendo hacia afuera. Ven esa situación. Luca reflexiona un momento y se levanta, los mira, sí, Henry, son de la capilla, así que voy a abrir la puerta, no los voy a hacer pasar. ¿Qué tal? Cuando estás abriendo la puerta escuchaste, a ver si sos pelotudo vos, no sabes ni manejar. No, bueno, ¿qué quieres que haga? Señor Luca, ¿cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene para nosotros hoy? ¿Qué pasó? Ah, el pelotudo este que dice. No se haga problema, señor Luca. Dice, ¿nada qué? Se llevó puesto un auto que estaba estacionado, el imbécil este. ¿Dónde? ¿Qué calle? De acá, dos cuadras y media. Reconozco si dos cuadras y media hay cámaras, Lordi. No te parece. Creo que puedes dar por sentado que esta gente se de última no estaba haciendo nada raro. Ok. Pero, sí, pero como vienen las cosas, Luca no está de humor para más cabo suelto, así que. Bueno. Está bien. Como tenés razón, tenés razón.
Perdón, no quería sonar tan brusco. Bueno. Vayan preparando el baúl. Ahí les traigo lo que se tienen que llevar para allá. Y cierra la puerta. No te preocupes, Lucas. No, guíanos donde es y nosotros nos encargamos, ¿Ya habían entrado? No, pero ahora me parece que va a ser importante y sacan una especie de bolsa con cierre. Vamos a necesitar dos. ¿Dos? Sí, dos bolsas con cierre. Se queda medio pensando, gordo. Va al auto y vuelve con otro. Bien. Vos avisaste que había dos, ¿no? Ahora voy a avisar. Ah, bueno. Yo me quedo tranquilo. Quédate tranquilo cuando no cheque ningún auto. Pero yo ves que sos pelotudo. Y se va insultándolo al otro. Ramón, tanto Ramón como Román son gente muy eficiente en su trabajo y empiezan a guardar. Hacen unos comentarios como... Sobre todo cuando empiezan a extraer del baño de abajo. Pero este no es un vampiro. Callate. Metelo para adentro. Agarralo las piernas. Román está preguntando varias cosas y Ramón lo incita a que menos pregunta y más trabaja. Al cabo de unos minutos, cargan en el vehículo a estas dos bolsos, podemos decir, y se disponen a llevárselos. Bien. En el preciso momento en el que salen, Henry se van a ver qué. Lucas cierra la puerta, se apoya contra la puerta mirando el techo. Saca el celular. Henry va a tener recuerdos de Vietnam cuando tuvo que pedir el favor de su querido hermano. ¿Y por qué va a ver que Lucas duda? Y como que escribe algo, como que borra. Piensa. Lucas se decide por mandar un muy simple y escueto mensaje. Ya va el paquete. Y otra cosa que creo que va a ser de suma importancia. ¿El mensaje va a quién? A Ana. Y aprieta enviar sabiendo que... Wow. Que la mina que los vio no importa tanto, porque quizás no llegue a poder encargarse de ese cabo suelto. Pero apretó enviar. El mensaje que te llega a los 5 minutos es... ¿Hablaste con Ordóñez? Le pongo... Nos dio una hora. Cumplila. El siguiente mensaje. Yo sé. No voy a responder más nada. Guardo. Tiene media ciudad, sí. Ya. Bueno. ¿Qué van a hacer cada uno de los reparadores en este rato antes de reunirse con Ordóñez? Luca, imagino que debe alimentarse. Sí. Probablemente Enrita también. Sí. Seba también, a menos que, o sea... Seba no... Yo no te voy a obligar a que tengas uno de hambre cuando puedes tener cero. Prefiero guardárselo. Está bien. Es como el que ahorra calorías, digamos. Voy a ahorrar humanidad. No sé si ahorrar. Quiere alimentarse en otra situación. Bien. Tiene por ahí. Y... le va a mandar un mensaje a Jesús. A Jesús Gómez.
Le va a decir que en la inmobiliaria, que pasen por la inmobiliaria unos minutos antes de la hora pactada con Ordóñez. ¿Qué va a responder? Con una manito solo... así. Ok, y que solo él. Vaya. Bien. Los que van a alimentarse. ¿Cómo van a alimentarse? Si quieren ir pensándolo. ¿Vos solo tenías algo más que hacer? Les quería comentar eso también. Les va a comentar a Luca y a Gambetta de que estaría bueno llegar unos minutos antes porque quería hablar con una persona que podría brindar ayuda y conseguir más ayuda para el caso del plan B. Bueno, si la estás llamando a esta persona es de confianza, así que... Sí. Lordi, consulta. Ese suspiro, ¿qué sí. se viene? A ver, ¿qué me vas a preguntar? Sí que te había preguntado cómo funcionan los rituales y me habías dicho que llevan tiempo. ¿Estos son días de tiempo, noches de tiempo o son horas? Depende. No, en un rato los puedes liquidar. ¿Qué necesitas hacer? El favorito de Henry quería saber si tenía tiempo. Sí. Seguramente. Vamos a chequearlo yo por las dudas, así les damos a los que nos ven información lo más... Buenísimo. Coherente posible sobre el juego, pero estoy casi seguro de que se debería poder hacer. Caminata de insecto. Cinco minutos por nivel del ritual. ¿Cómo? Salvo que especifique lo contrario, así que sí lo puedes hacer. Tenés que hacer la tirada del ritual y si requiere un enardecimiento hacer el ritual. ¿Qué? Hasta las manos. Ok. Y te va a tomar, como es un ritual de nivel 1, si no me equivoco, el King of the Insect es nivel 1, así que sí, son 5 minutos, un enardecimiento, que representa la sangre que tenés que poner, el componente, y haces la tirada. Que es inteligencia más hechicería. Claro. Si sacas solo un éxito, ya esa poción, digamos, que hiciste, te da la habilidad por una escena. Si sacas un crítico, te la da por una noche. No me tengo que tomar en el exacto momento en que la hago igual, ¿no? Sí. No, la tomás cuando vos querés. O sea, vos preparás una poción y la utilizás cuando vos parezca. Bueno. Bueno, yo si te mueves la mitad de tu velocidad por cualquier superficie. Sí. Bueno, yo entonces tengo eso. ¿Qué tema? Bueno, tengo que hacer algo antes de ir para allá y obviamente alimentarme, no sé vos, Henry, si tenés que hacer otra cosa. Y yo quería ir a hablar con nuestros contactos en la policía. ¿Necesitas? Y de paso, picotear algo. Bien. La policía. Ok, bueno. ¿Necesitas que te acompañemos? ¿Sí? Si quieren, así ya vamos todos juntos a la inmobiliaria. ¿Sí? Y bueno, me dijo que tenía que ir un ratito antes a la inmobiliaria. La jefatura nos queda de camino, así que podemos aprovechar. Bueno, ¿y cómo van a comer ustedes? En la jefatura. ¿Cómo? En la jefatura.
estás a alimentar de un... conocido mío ahí, sí. Bueno, yo no voy a seguir esa porque no... no me... ¿Dónde te vas a alimentar vos, Luca? Luca va a ir a su... cine, porque aparte es un lugar donde... puede bajar un poco los humos en momentos que son tan tensos. Así que voy a ir ahí. Estaba pensando alimentarse en la inmobiliaria, pero llegar hasta allá y hacerlo no le parece, así que va a ir primero. Lo que va a hacer antes es ir al quirófano, sacar un frasquito y bueno, ir al living y van a ver que está buscando como en las paredes y les va a decir, si ven una araña me avisan. A ustedes dos les digo. ¿Sí? Tengo que buscar una araña antes de ir. Okay. Uh-huh. Y se va para atrás a ver si él encuentra desde el otro lado una arañita. Alguna arañita, no una arañita. Hay una de esas arañas amarronadas que suelen encontrarse en las casas. Sobre todo en los lugares casi subtropicales como este. Cool. Le agarra de una patita, ¡pup! Frasquito, ¡pup! Cierra. Y Irra tiene que hacer la tirada. Inteligencia más hechicería de sangre y un enardecimiento. ¿Tengo que hacerla ahora o puedo hacerla después de alimentarme? Porque yo sí sé. Podés hacerlo después si querés. Bien, sí. Voy a hacerlo después. Igual si ahora vos estás en 3 ahora. Si fallás, quedás en 4. Está complicado, pero llegás a alimentarte. No es que no te vas a... no es que vas a entrar en frenesí, digamos, de repente. Eso se pasa en 5. Ok, pero no depende de la tirada de eso. No, porque, o sea, el problema está en si empezás después a o sea, estando en hambre 4, tenés, por ejemplo, o sea, ves una herida o saboreás sangre conteniendo ansia 4, ahí sí te pones loco, pero... o ahí tenés que empezar a resistirlo. Bueno, vamos a intentar hacerlo ahora y... Inteligencia más hechicería de sangre. Sería un éxito. Le deja una poción que te lo da por una escena. Un crítico te lo da por una noche. Inteligencia. Bien. Cuando no lo hacemos a la tirada esa, asumo que es un éxito. Uh-huh. Cuando lo hacemos, está la posibilidad de sacar el crítico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Tengo otro. Eso es un crítico. Okay. Así que salió particularmente bien el ritual. Encontraste la proporción justa de araña en tu sangre. Okay. Cuando bebas esta poción, este vial, te va a permitir hacer la Tom Holland durante toda una noche. Tom Holland, ¿cómo quedó eso? Bien. Y después te vas a dirigir a... al cine. Uh-huh. Sí. Alimentarte. ¿Hiciste el enardecimiento? ¿Sí? No, perdón. Esto es... de... uno... ah, Jesus. ¡Oh, fuck! Tanto que te habías preocupado. Te vas hacia el cine en 3 de hambre. El cine está... tiene poca gente. Ya son casi, sí, las 9 de la noche. Mucha gente o está dentro del cine en este momento ya en alguna película o paró para comer. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter? ¿Vas a esperar? ¿Vas a sacar una entrada? ¿Cómo se maneja Lucas General? Como va desde hace bastante, él tiene esas entradas porque hay muchas... era un cine viejo que era una casona con muchas habitaciones y hay un montón de cosas que realmente no son conocidas y por eso capaz que tienen poco público. Así que él se va a gastar una de las entradas que tiene y va... a ir. Va a ir a una de las salas
no donde suelen, la última que fue, que suelen dar películas en blanco y negro, sino a otra, que es más chica, que parece como un ático. Películas independientes ahí. Claro, y a muchas también son a veces cosas que estrenan estudiantes o amateurs para probar suerte. Y es algo que a lo que ha asistido en tiempos pasados. Así que va a ir ahí. Y se y va a intentar alinearse de nuevo con alguna persona que sepa que, como la última vez, está intentando descansar un rato. Quizás ni siquiera prestando la atención a la película y realmente echando una cabeceada en un lugar donde sabe que quizás estoy solo. Tranquilo. ¿Cuánto vas a beber del pobre donante? Y no, lo va a dejar más cansado de lo descansado que pretendía estar porque voy a beber. Lo va a dejar, sí, haciendo la misión. Sí. Pero bueno, va a estar tranquilo ahí. Eso quiere pensar Luca para no sentirse muy culpable. Saciar dos de hambre y bajar a uno nuevamente te toma el resto de la escena. Bien. Okay. Bájate el hambre a uno. Bien. El humor que tenés en este momento es melancólico. Vamos con Henry, que también tiene que alimentarse. Bien. La cuestión es que nosotros íbamos los tres juntos. No sé qué sería después. Y Lucas se va a tomar, le va a tomar el resto de la escena a alimentarse, así que imagino que los va a encontrar después ahí. Sí. Lo dejaron ahí en el en el cine y siguieron. Bueno, entonces el edificio de la jefatura es un edificio relativamente viejo, que tiene una parte renovada, que en algún momento se ve que se vino abajo. El motivo, algunos dicen que fue una falla de ingeniería civil, alguna placa de hormigón que no se bancó el peso. Bien. La remodelación data de un año. Algún mal pensado puede llegar a encontrar otra conexión. Pero nosotros no somos de esos. Bien. Cuando estamos por llegar a la jefatura, yo voy a mandar un mensaje celular a mi contacto y le voy a decir, estoy afuera. Voy a bajar y voy a entrar, voy a aprovechar que hay habitaciones que todavía no están completamente refaccionadas en la jefatura, que quedaron ahí medio en desuso. Uh-huh. Y hay una habitación donde, cuando tengo que ir a hacer negocios a la jefatura, digamos, es a donde voy. Está... Es una habitación que está bastante polvorienta. Sí, sí, por eso no se usa mucho. Mi contacto en la jefatura, o sea, tenemos un... es el subdirector de la policía, que está bastante entongado con nosotros. Y yo aparte tengo lo que fue mi gancho ahí, que es una conocida de internet que se llama Romina, que ella también se dedica a escribir historias románticas entre hombres, pero el nicho de ella, mi nicho Marvel, el nicho de ella son los Beatles y otros cantantes de esa época, y como pero principalmente se enfoca en los Beatles. Ha hecho históricos, incluso, así fue como incursionó. ¿Cómo era el nombre, perdón, le dijiste? Romina. Romina. Sí. Entonces, cuando nos juntamos, solemos intercambiar ideas sobre posibles... ¿Cuál es tu historia favorita que escribió Romina?
su nombre? ¿O de qué trata? Y es que ella tiene un estilo muy particular. Me acuerdo que la que más me llegó fue una historia en la que secuestraban a los Beatles y los ponían en una cámara de criogénesis para que puedan estar en el mundo actual, y ahí la gente esta que los secuestraba los ponía, los juntaba con los chicos de BTS y los obligaba a convivir en una misma mansión. Y de repente, en esta situación tan extraña, sí, se daban cuenta que no eran tan distintos. Claro. Y bueno, todas las cosas que surgían entre ellos. Sí. Después había un plot secundario de ellos intentando escapar, pero era muy secundario. Claro. Escapar realmente de esa situación. A nadie le interesaba esa parte. Sí, no. Claro. Era como, cada tanto la gente se acordaba. Ah, es cierto, estamos siendo secuestrados. Bien, 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 bien. Sí. También sé que ella tiene una ligera adicción a las bebidas energizantes, así que es normal que ella tenga esos subidones de energía y esos picos de cansancio medios inexplicables a veces, cuando te baja el azúcar de golpe. ¿Ella trabaja en la policía, no? Sí, es secretaria. Ah, ahí va. Perfecto. ¿Te vas a encontrar con ella en este lugar? Sí. Sí, por supuesto, ante el aviso de que estás en el edificio, no pierdo oportunidad y va lo antes posible. Bien. Entre charlas de shippings, ¿cuánto vas a extraer? ¿Uno para volver a uno? Sí, uno está. Son unos momentos nada más. Sí, sí. Y además de todo esto, o sea, de discutir quiénes son los verdaderos power bottom que de las bandas populares, le voy a comentar que diga contactos ahí que en tal zona no hay que meterse porque va a haber unos negocios importantes. Y que después le vamos a estar haciendo llegar su parte como corresponde. Bien, ella va a pasar esa información. Uh-huh. Te va a contar también de que está trabajando en una nueva historia, que es una reinvención del Anillo de Ringo. Ah. Que está atravesado por supuesto, una historia de amor. Obviamente. Me encanta todo lo que se puede interpretar de ese título. Dadas las indicaciones correspondientes, imagino que procedes a retirarte de la jefatura. Sí, sí. Baja el hambre a uno. Tu resonancia en este momento. Y está relacionada al sentimentalismo, así que es flemática. El elemento del agua. La intuición. Sentís el sabor de esa intuición de Romina. Joder. Seba, antes de hablar con Jesús, ¿vas a hacer algo? ¿Vas a buscar algo? ¿Vas a requerir algo de Ordóñez que puedas informarle en un mensaje? Sí, Seba, de hecho, abrió como una especie de blog de notas en el celular y se escribió un par de cosas. Y medio como que se imaginó como un escenario posible. No sé qué tendrán pensados las partes, o sea, la gente de arriba de la camarilla, pero se anotó lo siguiente. Se anotó armadura policial antidisturbio. Se anotó lentes de visión nocturna. Y se anotó también mucho armamento blanco. Él no es partidario de las pistolas ni nada por el estilo. Él quiere eso. Y en lo posible, si se podría llegar a conseguir alcohol, botellas,
como para armar Molotov, también lo tiene pensado. ¿Le vas a pasar a Ordóñez esa, esa lista? Sí, le va a pasar esa lista. Bien. Uh-huh. Ordóñez te responde con un emoji. ¿Cuál? El que está así. Para... Ok. ¿Quieres hablar algo con Jesús particularmente? Primero le voy a contestar el emoji a ¿cómo se llama? A Ordóñez. Esa la carita con tipo la boquita de no, con dos cruces y una pistolita. Y la pistolita esa como de agua. Y a Jesús le voy a escribir que en un rato va a estar ahí. Nada más. Bien. Los reparadores de reputaciones se vuelven a encontrar aproximadamente a las 11 de la noche en la esquina del inmobiliario Ordóñez y Hermanos. Al asomarse por el estacionamiento verían una cantidad de vehículos. Como si habría... Como si fuera un día pico de la inmobiliaria, pero son las 11 de la noche. Varias camionetas, varios autos particulares. Gente yendo de un lado a otro. En la puerta fumando un cigarrillo, verías a Jesús. Bastante, pero con cara de preocupado, mirando para todos lados, porque evidentemente vio entrar gente muy rara a la inmobiliaria. Y yo no lo intercepto en la inmobiliaria. Estaciono el auto más o menos a una casa de la inmobiliaria, me bajo del auto y le tarareo de nuevo la canción de la otra vez. Se va a acercar y apenas puede, va a tomar tu mano y la va a besar. Gracias. Jesús, no sé qué... qué tan predispuesto estás para salvar la vida de Víctor. Yo voy a hacer lo que haya que hacer. ¿Sí? ¿Estás seguro? Bien. Si me guías, yo voy a ir. Bien. Víctor en este momento está en una situación bastante complicada. Tan complicada como básicamente que le están drenando la vida. Y está rodeado de mucha gente armada. Y quién sabe qué más. ¿Cómo? ¿Están ahí? Exacto. Y si tenés a un par de personas más que nos pueden dar una mano y se quieren sumar, no sería mala idea. Yo ya hablé con un par de personas para que nos consigan, digamos, armadura. Porque, valga la redundancia, están armados a los dientes. Yo puedo contactar a los otros seguidores de Víctor, y si bien no somos combatientes, podemos ir a hacer bulto, lo que sea necesario. Nosotros queremos sacar a Víctor de ahí, tanto como vos, Eva. Ok, bien. Sí, por favor, llamalos, y mientras tanto nosotros vamos a coordinar con el resto. Una vez que tengamos toda la información te las voy a pasar y les daremos las direcciones. O si quieren ir viniendo para acá,
que vengan. Me parece que lo más propicio es que vayan al puerto. ¿Te acordás? Yo junto un par y vamos a vigilar y te aviso cómo viene la mano, si quieres. Dale, pero tené mucho cuidado. Yo sí, creo que ya deben saber que estamos por él. Todo este tumulto, de hecho, ya llama mucho la atención, entiendo por qué hicieron esto. Pero bueno, no importa. Sí, avísame, por favor. Lo voy a hacer, Seba. Dale. Se va casi trotando. Y para un taxi. Y me vuelvo al auto. Bueno, creo que conseguí un par de personas más para que nos ayuden. También le pedí a Ordóñez un par de cosas, como básicamente armadura, armas blancas. Me pareció una buena idea Molotov y por segunda... Molotov. Pero nosotros si no... Sí. Y probablemente haya de nosotros allá. Y además... ¿Qué te respondió Ronnie? Un emoji. ¿Un emoji? Sorprendido con la mano en la boca. Sorprendido. Y también, que no creo que lo pueda conseguir, o quizás sí, binoculares de visión nocturna. Porque a mí me parece que sería una muy buena idea cortarles la luz. Y entrar de esa manera. Sí. Tenemos formas también de detectarlos sin los binoculares, así que... Sí, pero probablemente haya personas que no vean o no puedan conseguir esa manera de detectarlos en la oscuridad. Veremos. Era solamente para tenerlos disponibles. Sí, está bien. Y, es una idea. Bueno. Creo que ahora solo queda ir y ver cómo quieren tomar este plan. Cómo lo quieren ejecutar. Yo no recuerdo que haya habido... tanto movimiento de gente acá en la inmobiliaria desde... Bueno, o quizás, bueno, la famosa... el famoso incidente. Yo creo que la amerita. Sí. ¿No? Sí. Creo que es inclusive peor que la pachanga. Sí, está por lo menos al nivel de gravedad. Y no es una metida de pata de alguien de los nuestros. Esto no, es aparte puede intencional. Sentar un precedente terrible. Sí. Eso no te lo sabes. Víctor es un hombre con un cargo. Es un miembro de la corte del príncipe. Bueno. ¿Quieren que entremos? Sí, vamos. Sí. Ah, recuerden. Nada. Cuidado con todo lo que digamos. Sí. Bueno, vamos. Entran a la inmobiliaria por el estacionamiento. El auto pasa, estaciona en un lugar por ahí cerca. Mucha gente armada. Algunos los reconocen desde de cuando fueron... a las dependencias del príncipe que se encuentran bajo el Rosedal. Hombres corpulentos, armados hasta los dientes, equipos casi armaduras. Mucha tecnología, mucho dinero puesto ahí. Casi una milicia privada de alguien que asumen que es el príncipe de la... Lo que les habló Ordóñez sobre la presencia de la camarilla es evidentemente real. Sus noches generalmente están plagadas por situaciones un tanto más domésticas. Esto parece una tropa preparándose para la guerra. Porque quizás lo que está a punto de comenzar en la Ciudad de las Flores, por primera vez en mucho tiempo, es una guerra entre los bandos.
Y este es un buen lugar para dejar nuestra historia de vampiros. La próxima vez vamos a tener una... Vamos a llegar al... momento de la verdad. De la desaparición de Víctor. Y nuestros vástagos, con sus representantes y su influencia en la ciudad, va a tener que enfrentarse finalmente a estos invasores. E intentar saber cuáles son, cuál es su agenda. O quién permitió que estén ahí. Muchas gracias, fue una muy buena sesión. Me divierto mucho dirigiéndoles. Como siempre les digo, gracias por tenerme, gracias por a todos los que nos estuvieron mirando, al chat, que la verdad que se estuvo moviendo un montón. Me encanta que charlen tanto y que opinen tanto y que se enganchen a hablar de cosas. Está buenísimo. ¿Tienen algún comentario sobre la sesión de hoy? Fue saltar de sufrimiento en sufrimiento. Hay un capítulo del libro del Hobbit que se llama De la sartén al fuego. Literal. Pero fue re divertido. Está bueno cuando la pasamos mal, pero al mismo tiempo es divertido. Está bueno. Está muy bueno. Desde ya voy a ir avisándoles a ustedes y a los que nos escuchan y que nos ven. La sesión que viene va a ser larga. Bien. Así okay. Que vengan con comidita, con pochoclos. Cool. Bien. Cuestiones resueltas porque vamos a estar ahí. Vamos a verle la cara a bastantes personajes. Se nos puso re serio el narrador, me agrada. Vamos a ver un montón de personajes. Sí, no, estamos acercándonos a un cierre de año también. Hacer el especial de Navidad. Se va a escuchar un tú no vas a matar versión vampiro. El VHS de Star Wars de Navidad. ¡Ay, no! Va a ser Doctor Strange y con los portales van a empezar a caer los personajes. Sí, aparece Cal, aparece Bali, Kaiden. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me encanta! El multiverso de la taberna. No le den idea. Henry. Into the Tabernaverse. Claro. Sí. No, me parece que sí. Así que bueno, vamos a tener que hablar con León sobre eso porque vamos a tener que hacer el crossover más ambicioso. Reparadores. Temo eso. Los reparadores de Nurem. Reparan todo con fuego y cadáveres. Ay, al menos hay gente que puede lidiar con fuego. No llores, no rindo, llores. No, no. Ay, por favor. Me encanta dividirles, me hacen reír muchísimo. Agradecerles a todos los que hicieron posible esto, que es a León, que está ahí atrás de todos, sosteniendo todo sobre sus hombros. A la gente que nos escuchó, que vino a ser testigo de este delirio que hacemos. Y bueno, hasta dentro de 2 semanas que vamos a continuar con esta historia. Y gracias a vos, Lordi. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, un placer. Y hasta dentro de 2 semanas.